palavra para os companheiros aqui da mesa, dizer que, estando no Chile, ontem um amigo meu me deu um livro do Roberto Bolaño, chama Bolaño por Cinismo. E eu estava lendo e achei uma frase dele muito boa, aliás, eu gosto muito dele, gosto muito desse escritor, que eu não sei se ele é chileno, se ele é mexicano ou se ele é catalão, porque ele mesmo não sabia, e isso é muito bom, não tem pátria. E ele diz o seguinte, e que me parece ter uma relação muito forte com o que nós vamos conversar hoje aqui. O mundo está vivo e nada vivo tem remédio. E essa é a nossa sorte. Eu queria dizer que é muito importante também para nós estarmos num painel sobre anarquismo na América do Sul. Como vocês sabem, esse não é um assunto cotidiano dos colóquios, dos seminários, desses encontros acadêmicos de um modo geral. E nós ficamos muito contentes de conseguir apresentar um pouco de reflexões sobre a prática anarquista, sobre a história do anarquismo aqui no Chile. E lembrando a todos que nós seremos e somos incapazes de fazer uma leitura completa. Não só porque o anarquismo não pode ser pego numa única definição, o anarquismo é diverso, o anarquismo passa por nossas práticas mais variadas e, por conseguinte, ele pode e tem diversas interpretações, defesas e, em todas elas, há sempre uma intensidade marcante da liberdade. Esse painel também exporá apenas algumas leituras possíveis sobre a América do Sul. Nós vamos passar por uma leitura abrangente do século XIX até hoje, feita pelo Nelson Mendes, um tópico muito específico e importante para a história do anarquismo, a partir do que Martín Albernoz Crespo apresentará sobre a violência. E eu falarei em português sobre o Brasil, que é sempre uma figura tão estranha quando deveria ser tão próxima. Por isso que eu preparei o texto em português, para nós nos ambientarmos. Nós, anarquistas, gostamos muito de cada um fala na sua língua, não é? E isso é bom. Tomara que seja bom também entre nós. Como todos sabem, de antemão, nós não estamos aqui para falar disso que muitas vezes se coloca como algo extremamente pejorativo, que é o anarquismo acadêmico, apesar de todos nós sermos da universidade. Porque qualquer um de nós, e aqui na universidade também sabemos, que quando se diz acadêmico, nós estamos falando de uma filosofia de base platônica, fundada no chamado diálogo, onde existe um mestre para ensinar e um discípulo para obedecer. De modo que no anarquismo não cabe tal definição. No anarquismo não cabe o mestre que ensina e o discípulo que obedece e reproduz. Por isso que o anarquismo é essa multiplicidade, por isso que gostamos muito de chamar de os anarquismos. Por último, para não confundir com os liberais, os anarquismos também não são sinônimos de pluralismo. Porque quando se fala em pluralismo, nós estamos falando da perspectiva liberal, da tolerância com a diferença. E não podemos esquecer que ser tolerante é sempre a posição do superior diante daqueles que estão situados num patamar inferior. Portanto, a definição de pluralismo também é bastante equivocada
e os anarquismos recusam a tolerância, porque a tolerância é uma conduta hierarquizada. Por último, nessa minha apresentação, eu espero que a partir desse nosso encontro, nós possamos constituir para outros simpósios, outros colóquios, junto com todos que estão aqui, grupos de trabalho, outros painéis, outras mesas, e que a gente habite sem vergonha essas situações propícias colocadas pelos congressos, pelos simpósios, por isso que atravessa a nossa relação de trabalho na universidade, e a gente não pode esquecer disso, não é? Que como homens e mulheres que trabalhamos na universidade, nesse trabalho, nós somos anarquistas. Bien, entonces, buenas tardes. En la línea de investigación, cuyo resultado previo fue un artículo que publiqué en la revista Estudios de la CNT Ibérica, apuntaré algunos aspectos de la historia, rasgos y perspectivas del anarquismo continental, refiriéndome solo al periodo entre 1950 y 2013, dado el tiempo disponible para esta intervención. Distingo aquí dos fases: un trecho de eclipse y casi desaparición que vino tras la época radiante del primer tercio del siglo XX, la recuperación en el medio laboral, con la alentadora perspectiva en otros campos. El cuadro del anarquismo en el Nuevo Mundo se completa reconociendo las tensiones y retos con que debe lidiar hoy, o que el anarquismo debe lidiar hoy, señalando antes tres fuentes útiles a tal propósito. En primer lugar, el libro póstumo de Daniel Barret, Los Sediciosos Despertares de la Anarquía, que opino contiene un examen riguroso sobre las realidades y tareas a afrontar por el anarquismo continental. La segunda referencia es la lista de correo electrónico Anarblad, que desde 1997 es foro virtual de intercambio para el movimiento ACRATA latinoamericano, por lo que allí se ha manifestado de modo importante su evolución reciente. El tercer soporte es el acervo de materiales disponibles en el blog, en la web y en las ediciones impresas del periódico venezolano El Libertario, Vocero que circula desde 1995. La publicación en años recientes de un buen lote de obras históricas que rescatan y reconstruyen la memoria ácrata latinoamericana es de sumo valor para que el anarquismo consolide interpretaciones propias y pertinentes sobre la sociedad, la política y la cultura de nuestros países. Una historia rescatada de trampas positivistas, liberales o marxistas viene muy al caso para el presente y el futuro del anarquismo en estas tierras, ya que debe renovar y hacer avanzar un pensamiento-acción propio, diferente no solo a lo que plantean sus obvios adversarios de la derecha, sino de lo que propone un marxismo que en distintos lugares del continente funge ahora de gestor del Estado y garante de los intereses del capitalismo globalizado. Definir un curso autónomo fue una de las fortalezas del anarquismo en el pasado, lo que de ningún modo significa aislarse, sino mantener el propio perfil y no diluir sus objetivos específicos. Es obligación del ideal ácrata recrearse para enfrentar las nuevas circunstancias, pero desnaturaliza su identidad si lo hace buscando eficacia en las marchitas plataformas organizacionales del leninismo. Si promueve un antiimperialismo donde la denuncia contra el agresivo intervencionismo yanqui calla frente a otras potencias imperiales de similar talante, si cuestiona al capitalismo privado para excusar al capitalismo estatal, si acepta que precarios avances en la conquista del pan disculpan retrocesos graves en la conquista de la libertad, si propone que con la tolerancia y a un patrocinio de estados progresistas, entre comillas, es posible construir poder popular, entre otras comillas. En fin, si el anarquismo recae en fórmulas que condujeron al marxismo a fracasar como opción de cambio revolucionario positivo, paradójicamente daría la razón a los augurios del autoritarismo rojo sobre la imposibilidad del socialismo libertario. Desde los años 1930 y 40, el anarquismo latinoamericano tiene un reto pendiente:
cómo enfrentar con éxito a la demagogia del populismo nacionalista, que en sus mudables variantes es aún una figura dominante en la escena política continental. La actual oleada de gobiernos progres, entre comillas, es su nueva máscara, ante la cual es vital desplegar respuestas específicas en lo práctico y bien articuladas en lo teórico, que evidencien a ojos del colectivo el fraude de esos supuestos logros y buenas intenciones gubernamentales, promoviendo y actuando para construir desde abajo salidas realistas de acción autónoma, ajenas a las disputas por el manejo del Estado e independientes de las instituciones de poder. Insisto en algo que juzgo esencial para que el esperanzador retorno ácrata termine de arraigar. Hay que consolidar el anarquismo como herramienta valedera y constructiva para las luchas sociales autónomas de hoy, que además las oriente hacia el curso de revolución propio del ideal libertario. Sin duda que los impulsos de ese renacimiento en América Latina tuvieron su raíz coyuntural en procesos de la cultura de masa, como la difusión del punk, intelectuales como la revitalización del interés por las ideas ácratas, y políticos como la irrupción neozapatista de 1994 y el auge del movimiento antiglobalización a partir de Seattle 1999. Pero si luego se han sostenido es porque en diversos modos el anarquismo logra conectarse con demandas y conflictos colectivos, como se verifica al recorrer el cuadro actual del activismo y la lucha social continental. Aun cuando no sean todo lo densas e ideológicamente firmes que se quisieran, esas conexiones existen, ofreciendo una posibilidad que es imperdonable dejar pasar. ¿El anarquismo será acción social o no será? Postergar o subordinar esa acción en favor de hechos ejemplarizantes de la profecía y ensayo de días de furia de un personal estilo de vida libre que llega a ser pretexto contra la solidaridad, de aislarse en un anarquismo para cultivo intelectual o goce estético, condenaría al ideal ácrata a la esterilidad e inercia. Finalizo con varios inventarios de la huella del anarquismo en América Latina de 1950 a 2013, que confío sean útiles como guías de entrada y posterior ampliación en el tema. En primer lugar, va una lista de autores anarquistas continentales contemporáneos, entendiendo por tales a quienes escribieron su obra básica después de 1950. O lanzó al exilio al movimiento libertario cubano. Esas circunstancias explican por qué ni el mayo francés de 1968 ni la salida de la clandestinidad del anarquismo ibérico tras la muerte de Franco en 1975 influyeron en revertir el declive del anarquismo latinoamericano. Si acaso se puede recordar en los años 80 la presencia del rescoldo libertario que para los medios juveniles significó la extensión de la cultura punk o más concretamente, anarco-punk. Con la década de 1990, hay un cambio en la escena y las referencias que definían a la izquierda continental. Retumban los ecos del colapso del imperio soviético, que deja en orfandad político-ideológica a los adictos al marxismo, inclusive aquellos que habían ensayado mesuradas críticas a ese esperpento de capitalismo de Estado, públicamente apodado socialismo real. Por si fuera poco, los regímenes de catadura fin que sobrevivieron, como el de China, aceleraron su entusiasta larga marcha a la globalización neoliberal, menos Corea del Norte, perdida en una autarquía estalinista y dinámica. La señal de dicho caso en el Nuevo Mundo fue ver deshacerse al espejismo de la Revolución Cubana, que había servido de narcótico consuelo al marxismo-leninismo continental a lo largo de 30 años de derrotas, a cual más dolorosa para su piel, como la insurgencia guerrillera en los 60, el Chile de Allende, el desplazamiento de los sandinistas en Nicaragua, por citar algunos. Además, las sinuosas mañas tácticas del leninismo fueron la mejor escuela para que muchos políticos y organizaciones que venían de allí se instruyesen en el más descarado oportunismo, renegando de cualquier discurso o intención revolucionaria. El descalabro del bloque soviético y los sonados fracasos de la línea autoritaria marxista en nuestros países dieron coartada políticamente correcta para que estos conversos a la santidad de la democracia burguesa tomaran una ruta que en adelante les daría muchos frutos en cuanto a escalar posiciones de poder ejercido con pulcro apego a los intereses del Estado y al capital.
Al hundirse las certezas estáticas que rigieron en décadas anteriores, ideas y prácticas ácratas van a tener una audiencia que hace tiempo les era desconocida, aunque ello no necesariamente generase un auge inmediato y sin mayores trámites. También operaron influencias de fuera del área continental, cuando fue claro que el pensamiento y acción de los más llamativos en el resto del mundo, referido a reactivación de las luchas sociales, organización colectiva que superase los fallidos modelos leninistas, o definición de propuestas revolucionarias consecuentes, venía en medida creciente del campo libertario. Así, a lo largo de un lapso que llega hasta hoy y cubre todos los confines de América Latina, un ascendente número de activistas, de jóvenes con preguntas e inquietudes, de mujeres, de indígenas, de estudiantes, de trabajadores, de personas con curiosidad intelectual y ánimo rebelde, se acercan al ideal anarquista con un interés que solo tiene precedente en el que despertó a comienzos del siglo XX. Hacia 1995-1996, cuando Internet era novedad, solo accesible a una minoría en Latinoamérica, empieza a usarse como vía de circulación, contacto y difusión del anarquismo. Resultó medio muy propio para esos fines, no solo por las posibilidades de comunicación veloz o de intercambiar información en amplios volúmenes y a costos cada vez más bajos, sino porque ha fomentado un modo de relación horizontal, coordinación no jerárquica y acción en red, que son prácticas anarquistas de siempre. Con el acceso a Internet, por un sector creciente de la población, esos lazos del anarquismo con la red de redes se han ampliado y reforzado. Vemos en los 20 años recientes un retorno del anarquismo latinoamericano, que tiene precisos indicadores: multiplicación de publicaciones periódicas, impresas y virtuales, junto a reanimados esfuerzos por difundir libros y folletos libertarios clásicos o de reciente escritura, continuo brote de colectivos y espacios de inspiración ácrata, aún en lugares sin antecedentes anarquistas, plurales y creativas expresiones de ciberactivismo, notoria reaparición de la militancia, las propuestas y los símbolos del anarquismo en distintas situaciones de lucha social, manifestaciones vivaces y reconocibles en los más diversos ámbitos de la cultura, sean las artes figurativas, escenarios, medios audiovisuales, música, literatura, en la investigación y reflexión sociohistórica, sin olvidar el aumento del intercambio y la coordinación internacional. Hay además una confirmación en negativo proveniente de los medios de difusión masiva y los aparatos represivos del Estado, quienes cada vez con más fuerza y en más lugares claman contra la reaparición del anarquismo terrorista como excusa adicional para criminalizar las protestas y movilizaciones sociales. Todo ello evoca el panorama libertario continental de hace un siglo, pero resalta una diferencia central. Falta la primacía del enfoque y la acción anarcosindicalista que hubo en el pasado. No cesan los esfuerzos por recuperar en algo una presencia antaño tan visible, pero contrasta lo lento de esa recuperación en el medio laboral con la alentadora perspectiva en otros campos. El cuadro del anarquismo en el Nuevo Mundo se completa reconociendo las tensiones y retos con que debe lidiar hoy, o que el anarquismo debe lidiar hoy, señalando antes tres fuentes útiles a tal propósito. En primer lugar, el libro póstumo de Daniel Barret, Los sediciosos despertares de la anarquía, que opino contiene un examen riguroso sobre las realidades y tareas a afrontar por el anarquismo continental. La segunda referencia es la lista de correo electrónico Anarblad, que desde 1997 es foro virtual de intercambio para el movimiento ácrata latinoamericano, por lo que allí se ha manifestado de modo importante su evolución reciente. El tercer soporte es el acervo de materiales disponibles en el blog, en la web y en las ediciones impresas del periódico venezolano El Libertario, Vocero que circula desde 1995. La publicación en años recientes de un buen lote de obras históricas que rescatan y reconstruyen la memoria ácrata latinoamericana es de sumo valor para que el anarquismo consolide interpretaciones propias y pertinentes sobre la sociedad, la política y la cultura de nuestros países. Una historia rescatada de trampas positivistas, liberales o marxistas viene muy al caso para el presente y el futuro del anarquismo en estas tierras, ya que debe renovar y hacer avanzar un pensamiento-acción propio, diferente no solo a lo que plantean sus obvios adversarios de la derecha, sino de lo que propone un marxismo que en distintos lugares del continente
funge ahora de gestor del Estado y garante de los intereses del capitalismo globalizado. Definir un curso autónomo fue una de las fortalezas del anarquismo en el pasado, lo que de ningún modo significa aislarse, sino mantener el propio perfil y no diluir sus objetivos específicos. Es obligación del ideal ácrata recrearse para enfrentar las nuevas circunstancias, pero desnaturaliza su identidad si lo hace buscando eficacia en las marchitas plataformas organizacionales del leninismo, si promueve un antiimperialismo donde la denuncia contra el agresivo intervencionismo yanqui calla frente a otras potencias imperiales de similar talante, si cuestiona al capitalismo privado para excusar al capitalismo estatal, si acepta que precarios avances en la conquista del pan disculpan retrocesos graves en la conquista de la libertad, si propone que con la tolerancia y a un patrocinio de estados progresistas, entre comillas, es posible construir poder popular, entre otras comillas. En fin, si el anarquismo recae en fórmulas que condujeron al marxismo a fracasar como opción de cambio revolucionario positivo, paradójicamente daría la razón a los augurios del autoritarismo rojo sobre la imposibilidad del socialismo libertario. Desde los años 1930 y 40, el anarquismo latinoamericano tiene un reto pendiente: cómo enfrentar con éxito a la demagogia del populismo nacionalista, que en sus mudables variantes es aún figura dominante en la escena política continental. La actual oleada de gobiernos progres, entre comillas, es su nueva máscara, ante la cual es vital desplegar respuestas específicas en lo práctico y bien articuladas en lo teórico, que evidencien a ojos del colectivo el fraude de esos supuestos logros y buenas intenciones gubernamentales, promoviendo y actuando para construir desde abajo salidas realistas de acción autónoma, ajenas a las disputas por el manejo del Estado e independientes de las instituciones de poder. Insisto en algo que juzgo esencial para que el esperanzador retorno ácrata termine de arraigar: hay que consolidar el anarquismo como herramienta valedera y constructiva para las luchas sociales autónomas de hoy, que además las oriente hacia el curso de revolución propio del ideal libertario. Sin duda que los impulsos de ese renacimiento en América Latina tuvieron su raíz coyuntural en procesos de la cultura de masa, como la difusión del punk, intelectuales como la revitalización del interés por las ideas ácratas, y políticos como la irrupción neozapatista de 1994 y el auge del movimiento antiglobalización a partir de Seattle 1999. Pero si luego se han sostenido, es porque en diversos modos el anarquismo logra conectarse con demandas y conflictos colectivos, como se verifica al recorrer el cuadro actual del activismo y la lucha social continental. Aun cuando no sean todo lo densas e ideológicamente firmes que se quisieran, esas conexiones existen, ofreciendo una posibilidad que es imperdonable dejar pasar. ¿El anarquismo será acción social o no será? ¿Postergar o subordinar esa acción en favor de hechos ejemplarizantes de la profecía y ensayo de días de furia de un personal estilo de vida libre que llega a ser pretexto contra la solidaridad, de aislarse en un anarquismo para cultivo intelectual o goce estético, condenaría al ideal ácrata a la esterilidad e inercia? Finalizo con varios inventarios de la huella del anarquismo en América Latina de 1950 a 2013, que confío sean útiles como guías de entrada y posterior ampliación en el tema. En primer lugar, va una lista de autores anarquistas continentales contemporáneos, entendiendo por tales a quienes escribieron su obra básica después de 1950. Siguen algunas agrupaciones y propuestas colectivas entre 1950. Algunas agrupaciones y propuestas colectivas presentes entre 1950 y 2000, algunas que entiendo entre muchas otras, simplemente a título indicativo, por supuesto, entre muchas agrupaciones que se destacan en este periodo a lo largo de todo el continente. También me pongo pues una muestra de la diversidad
que existe en este momento entre las centenares de presencias del Internet ácrata en Latinoamérica. Se indicó una lista de título puramente indicativo, ¿no? Y para mostrar esa diversidad de características, tenemos un primer grupo, luego tenemos otro grupo de lugares interesantes en Internet como referencia del anarquismo latinoamericano. Y en cuanto a la prensa contemporánea, remitiré al catálogo preliminar de publicaciones anarquistas del continente para el año 2012, donde logramos reunir una lista incompleta de unos 80 títulos, una lista que afortunadamente se ha ampliado a lo largo de este año 2013. Entonces, con esto un poco para dar una indicación de lo que es el anarquismo, algunas evidencias de lo que es el anarquismo hoy en día. Muchas gracias. Yo voy a tratar de reflexionar un poco sobre el problema de la violencia en el anarquismo, esbozar una crítica de la fascinación que ejerce el anarquismo actual, la práctica de la violencia, pero, a diferencia de Nelson, yo, por cuestiones del tipo de trabajo que llevo adelante, voy a hablar en tiempo pasado. Sí, esto es para que no se ofenda ningún anarquista en tiempo presente. Yo voy a trabajar el problema de la violencia en el anarquismo argentino específicamente alrededor de 1900-1910. Esa es la única razón por la cual el trabajo va a ser principalmente en tiempo pasado. Sin embargo, yo creo que de la reflexión que hicieron los anarquistas hace más de 100 años sobre el problema de la violencia, podrían extraerse hoy algunas consecuencias interesantes, algunos esbozos de sensibilidad en torno a la violencia que me parece interesante discutir o pensar para aquellos que aún hoy pretenden llevar adelante prácticas, sensibilidad, grupos, formas de encuentro de tipo libertario. Entonces el trabajo es un extenso trabajo sobre histórico, estrictamente histórico, sobre el problema de la violencia, y yo propongo cuatro preguntas para hacer en torno a la violencia, cuatro preguntas que, insisto, están históricamente determinadas en función de lo que las fuentes a mí me van dando, sobre todo con un horizonte de problema que es por qué un movimiento que fue tan múltiple, tan variado, que tuvo tantas corrientes internas, muchas veces contradictorias, como veníamos hablando con Edson antes, ¿por qué quedó una imagen de un movimiento que tenía una sola opinión en torno a la violencia y que sería una opinión de carácter positivo en torno a la utilización de la violencia? ¿Por qué un movimiento tan diverso, incluso, insisto, con corrientes extremadamente pacifistas en su interior, quedó asociada a la práctica del atentado, del atentado terrorista? Término que además muchos anarquistas usaron para pensar críticamente la práctica del atentado. Es decir, los anarquistas, hoy uno tiene muchos pruritos en hablar de terrorismo, pero los anarquistas hace 100 años no tenían problema en acusar terrorismo en determinados actos que sus propios compañeros llevaban adelante. Entonces, digamos, yo tengo como cuatro vías de acceso, digamos, de carácter histórico al problema de la violencia. Y el primero que encuentro es qué recepción hubo en América Latina, incluso particularmente en Argentina, de los atentados que tenían lugar en Francia y en Europa a fines del siglo XIX. Es decir, el anarquismo, para los que no saben, a fines del siglo XIX, barrió prácticamente con una generación de gobernantes europeos, mató a la emperatriz de Austria, al presidente de Francia, al presidente de Estados Unidos, al rey Humberto I de Italia. Es decir, en un lapso de tiempo muy breve, el anarquismo logró, a partir de miembros individuales de su movimiento, una gran eficacia en términos de violencia. Y entonces, a mí me interesó ver, digamos, esto es parte de mi trabajo, cómo recibía la prensa argentina esos atentados que tenían lugar en Europa, y cómo se fue construyendo un sentido que no tenía que ver con el sentido que los propios anarquistas atribuían a sus prácticas en torno a la violencia anarquista. Y esto fue un problema muy tempranamente percibido por los anarquistas, que es
cómo, lo decían ellos, los escritores burgueses, incluso los que estaban a favor de la violencia o del anarquismo, le otorgaban un sentido que para los propios anarquistas no tenía la violencia. Es decir, la violencia como acto heroico, hermoso, bello gesto, la violencia como generadora de subjetividad, ¿sí? Algo que era extraño a la propia sensibilidad anarquista. Entonces, ese es un primer punto. Y digamos, los anarquistas, en esa etapa de recepción de los atentados, en Argentina no hubo un atentado eficaz en términos militares hasta 1909, o sea que es relativamente tardío con respecto a lo que pasaba en Europa. Y cómo los anarquistas también contribuyeron a ponderar, digamos, cierto tipo de prácticas violentas, aun cuando su movimiento, para mí, establece claros límites a la práctica de la violencia. Un segundo momento, que a mí me interesa, todo esto es, lo voy a tratar de hacer más liviano, tiene que ver con ¿qué lecturas hicieron los anarquistas argentinos cuando en 1909 un anarquista ruso, Simón Radovitsky, logró asesinar al jefe de la policía de Buenos Aires? ¿Qué tipo de lectura se hizo de esa práctica? ¿Cómo los anarquistas vivieron esa propia práctica? Y ese es el primer momento coyuntural que a mí me interesa exponer. Un segundo momento, que también me parece importante, es ver cómo reaccionaron esos mismos anarquistas en la década del 20 frente a lo que muchos llamaron oleada terrorista de Severino Di Giovanni y el grupo de anarquistas antifascistas que en Buenos Aires luchaban contra el fascismo italiano, utilizando la violencia como una forma ofensiva, es decir, la violencia como forma de generar condiciones políticas, formas de avanzar sobre el enemigo, algo que en el anarquismo de 1909 para mí no estaba presente de ese modo. Y un cuarto momento que a mí me interesa, que es cómo se pensó en la década del 70, dentro del horizonte del foquismo, del guevarismo, de una violencia instrumental, cómo se pensó y se repensó esa violencia anarquista de principios de siglo. Es decir, cómo se adaptó a las condiciones de su tiempo presente y por esa vía, cómo llegan a nosotros los relatos sobre la violencia anarquista. Es decir, mi propia experiencia como simpatizante anarquista o como alguien que tuvo una educación sentimental de tipo anarquista, es que todo lo que llegaba del pasado en términos de violencia era algo fascinante, algo digno de tenerse en cuenta, y hoy me parece que esa posición en torno a la violencia de muchos grupos anarquistas es un límite, es un problema para pensar otras formas de estar en la brecha, que es como se decía a principios de siglo, la lucha contra el capitalismo, no estar en la ruptura, cómo evitar la ruptura con el sistema por fuera de una práctica de violencia que yo entiendo es completamente ajena al anarquismo. Entonces, un problema que me parece que es interesante pensar o tener en cuenta, para todos aquellos, insisto, digamos, hay cierta liviandad en el modo en que los anarquistas reivindican los atentados terroristas, cierta liviandad en torno a los efectos que eso tiene, y yo creo que hay una idea que está dando vueltas en torno a eso, y que hay que tener presente para criticarla, que es la idea de que la violencia puede ser un instrumento que uno utiliza neutralmente para un objetivo determinado. Y que eso es algo que los anarquistas vieron como un peligro. Pensar al objetivo de la acción, del atentado, ¿sí?, como algo exterior a ese mismo atentado. Es decir, como algo que se justificaba por fuera de esa dinámica. Y yo creo que los anarquistas justamente criticaban del bolchevismo, del jacobinismo, en los 70 del guevarismo, un tipo de utilización de la violencia que colocaba el objetivo por fuera del mismo hecho en sí. ¿Se entiende? Entonces, en este primer repaso sobre las primeras recepciones de los atentados, yo encuentro que los anarquistas, digamos, cómo leían los anarquistas esos atentados que tenían lugar en Europa, insisto, en Argentina el impacto del asesinato de Humberto Primo, rey de Italia, fue enorme. Piensen ustedes que más de la mitad de la población inmigrante era italiana, con lo cual el impacto del asesinato del rey de Italia tenía mucha fuerza. Los anarquistas ensayaron, frente a estos atentados que tenían lugar afuera de Argentina,
cuatro respuestas básicas, ¿sí?, que después son matizadas. La primera de ellas era, efectivamente, una temprana celebración del atentado. Luego, una lectura muy socialmente determinista de que el atentado no era resultado de la acción de la persona, sino que era resultado de la propia dinámica del sistema. Es decir, en todo caso, la sociedad es la culpable de ese atentado, que es algo que aún hoy uno puede escuchar en torno al problema de la violencia, ¿no? Esta idea de que la burguesía arma al brazo que le va a dar muerte es una idea esencialmente determinista que elimina, digamos, las motivaciones pasionales, personales, individuales de aquel que lleva adelante el atentado. Otra forma de considerarlo, que también coexiste con estas dos, que la celebran, la que lo considera parte de la propia dinámica social, es considerarlos parte de una sensibilidad o mentalidad especial que no tenía nada que ver con el anarquismo, pero que podía ser reivindicada. Es decir, no son anarquistas estos atentados, incluso el asesinato del rey de Italia, pero podemos comprenderlo. Y por último, un hecho que forma parte de lo que se llama la violencia reactiva es, finalmente, no hay forma de controlar el hecho de que un individuo vaya y mate a un rey. Pero el problema, el horizonte en el cual el anarquismo construye este problema, es el de diluir la división entre medios y fines. Eso es algo que el anarquismo tiene muy presente en torno al problema de la violencia, el problema de utilizar la violencia como una herramienta política para lograr un fin necesario. Entonces, tratando de analizar el caso de Simón Radovitsky, efectivamente en 1909, el jefe de la policía de Buenos Aires es asesinado por un anarquista ruso en venganza de una represión de obreros equivalente a la que pudo haber habido aquí en Iquique o en otros lugares. ¿Y qué tipo de respuestas dio el anarquismo a ese atentado? Y en general, me parece a mí, si bien el atentado fue reivindicado por el movimiento anarquista, era reivindicado, entre otras cosas, porque era resultado de la acción individual y no de una acción colectiva expresamente organizada como un grupo específico para lograr la violencia. Es decir, el anarquismo puede entender que una persona, de hecho hablan, yo acá tengo las citas, hablan de sensibilidad extrahumana en Radovitsky, es decir, hay algo más que humano en aquel que va y mata al jefe de la policía, pero que no es un modelo de construcción política que haya que recomendar. Es decir, la violencia en todo caso es inevitable, propia de la dinámica del sistema, pero no es a partir de la violencia que se puede construir tejido social, un tejido social alternativo, una forma de convivencia distinta, porque en Argentina, por lo menos, el mayor esfuerzo del anarquismo fue construir formas de sociabilidad alternativa, formas de reflexión sobre la propia vida alternativas, y por alguna razón, uno todavía sintetiza el anarquismo previo a la década del 50, que sería la etapa previa a la que analizó Nelson, asociada al heroísmo de los terroristas, digamos. Entonces ahí me parece que hay algo interesante para pensar en términos de qué respuestas daba el anarquismo al Estado y al capitalismo. Entonces, insisto, digamos, acá hay algo que tiene que ver con el tipo de perspectiva en torno a la violencia que contiene el acto individual, que es diferente a la organización específica para la violencia. Y esa diferencia los anarquistas la tenían muy clara. Lo tenían tempranísimamente clara, lo tenían clarísimo en la Primera Internacional, en los debates con Marx, lo tenían clarísimo en torno al bolchevismo, al jacobinismo, es decir, qué problema entraña la organización específica de un grupo destinado a practicar la violencia contra el sistema. Insisto, estos problemas no son solamente esbozados por los anarcopacifistas más extremos, ¿sí?, como los podían ser los tolstoyanos o gente que sostenía incluso que al enemigo había que darle bondad, etcétera, etcétera. Es decir, son grupos que están a favor de la violencia individual los que problematizan la utilización de la propia violencia. Y a mí esto me parece muy interesante porque en las reflexiones en América Latina, por lo menos en Argentina, el problema de la violencia en la década de los 70 está absolutamente no problematizado por aquellos que sobreviven dentro de los grupos que llevaron adelante la práctica de la violencia.
Es una reflexión ausente que yo creo que es interesante porque el anarquismo la planteó tempranamente. Entonces, para llegar al momento donde la crítica se hace más abierta, es decir, la primera coyuntura, velocísimamente expresada, es la de Simón Radovitsky, que a título personal, un anarquista que no hablaba casi castellano, o sea, tan autoexpresivo era su acto, que ni siquiera necesitaba la mediación del lenguaje para explicarlo, alguien que se hacía cargo de las consecuencias de su acto, ¿sí? sin convertir al pobre Radovitsky en un héroe superior a lo que era efectivamente una persona que ponía el cuerpo, que no se ausentaba, ¿sí? Que extraía las consecuencias de su propio acto. En la década del 20, contrariamente, Severino y Giovanni, y quienes no sé qué perspectiva tienen en América Latina, pero en Argentina era realmente una figura para aquellos que estamos en los grupos anarquistas heroica. Yo creo que hoy, desde mi perspectiva, es una figura tan problemática como la de Che Guevara, digamos, tan extraña en términos de construcción de modelo político, tan extraña el anarquismo como puede ser la de Che Guevara o la de cualquier guerrillero heroico. Y entonces, creo que el problema con Severino y Giovanni para los anarquistas es que empezó a operar un tipo de violencia, por ejemplo, dejar una bomba en un consulado donde mueren 9 personas que no tenían directamente que ver con el fascismo italiano, pese a lo que diga Osvaldo Bayer, generó para el anarquismo una serie de problemas que fue expresada, por ejemplo, por Rodolfo González Pacheco, un anarquista argentino que no podría ser sindicado de blando ni mucho menos, a propósito del atentado en el consulado italiano, dice: no nos ponemos al margen ni le sacamos el pecho a ninguna sospecha, por infame que sea. Nunca podrá herirnos tan hondamente como nos hiere y desgarra la angustia ahora. Quisiéramos ser uno de los despedazados por esa bomba. Sí, haber caído ahí, ser rotos, aventrados y revueltos entre escombros y entre llamas, y con el último aliento arrastrados de rodillas hasta esa criatura herida, porque efectivamente fue herida una niña en esa bomba, gritando, sagrada como mis hijas, para pedirle perdón por la infamia de los hombres y morir jurándole que eso no es la anarquía. Es decir, muy tempranamente los anarquistas percibieron que la intención del atentado de Severino y Giovanni entrañaba el problema de que la violencia se convirtiera en una entidad no gestionable por parte de los grupos que la llevaban adelante. Es decir, que la violencia se enajenara y efectivamente terminara siendo la justificación de la existencia de esos grupos y no la construcción de lazos de afinidad, de reconstrucción de la sociedad, de poner prácticas de libertad en marcha. Insisto, estoy haciendo una simplificación de los argumentos avasallante. Y finalmente, creo que el anarquismo se plantea preguntas, ¿sí?, en torno a la década del 20, en torno a la década del 10, que hubieran sido útiles de pensar para problematizar la violencia de izquierda, ¿sí?, en la década de los 70. Es decir, publican encuestas preguntándole a los propios compañeros qué opinan de la violencia, cómo se posicionan los propios anarquistas frente a ese problema. Entonces, insisto, esto es un tema muy complejo, pero efectivamente yo creo que ahí hay cuestionamientos que permitirían repensar la moralidad de la violencia, la práctica de la violencia, sin caer en pacifismos nulos y en pacifismos eventualmente livianos. Y el cuarto momento que a mí me interesa particularmente, y esto independientemente de que resulte de mi trabajo académico, para mí es importante revisar qué efecto tuvo en mí, por lo menos, y en los anarquistas argentinos que yo conozco, o en lo que fue mi generación de anarquistas, la lectura de obras como la de Osvaldo Bayer, qué tipo de construcción anarquista había atrás de esa construcción heroica del guerrillero estrictamente masculino, es decir, de una masculinidad avasallante, de una ferocidad prácticamente sin fin, y que podía morir alegremente o estoicamente frente al pelotón de fusilamiento. Y yo creo que ahí, insisto, si la figura del Che Guevara a mí me resulta antipolítica, en la medida en que pone un horizonte de prácticas que está absolutamente por fuera de nuestras posibilidades, creo que la de Severino y Giovanni, en el caso más micro e individual, opera de una forma similar. Es decir, si Severino y Giovanni es el horizonte, prácticamente nosotros poco tendríamos que hacer en términos de prácticas anarquistas. Y entonces, en ese sentido, a mí no me parece extraño que los libros de Osvaldo Bayer, insisto, para
Para quien no lo conozca, sospecho que igual es muy conocido, Osvaldo Bayer fue el primer historiador que hizo una historia sistemática de lo que se llamaba el anarcobanditismo o del anarcoterrorismo o de la bomba, o de los grupos que ponían bombas, que efectivamente centralizó gran parte de su mirada en torno a la práctica del atentado. Y no es extraño, en este sentido, que la obra de Osvaldo Bayer fuera lectura recomendada en Montoneros, en el Ejército Revolucionario del Pueblo en Argentina en la década del 70, porque podía extraerse de sus libros un modelo de conducta ética, según se sostenía en los comunicados de la revista Evita Montonera, por ejemplo, que era la revista de los montoneros de los 70, donde efectivamente Severino de Giovanni era un modelo para esos guerrilleros de la década del 70. Entonces, para finalizar, a mí me gustaría, digamos, ahí efectivamente yo trato de construir un poco el recorrido que tuvo la suerte de la historia del anarquismo en Argentina y cómo impacta. Finalmente, a mí me gustaría recuperar un crítico de izquierda de los 80 que existió en Argentina, absolutamente desconocido e irrecuperado, que se llamaba Carlos Brocato. Carlos Brocato escribió un libro a principios de los 80 que se llamaba La Argentina que quisieron, que se llamaba Después de la destrucción estatal y foquista, ¿cuál es la moral civil que es posible construir? Y él comparaba la violencia de los grupos armados de los 70 con la de los anarquistas. Y sostiene, y esta es una cita de ese libro, que dice: la mayor parte de las acciones terroristas de aquellos anarquistas concluía con su detención o con la muerte. Muchas veces lo hacían con una técnica conspirativa elemental, y en otras, porque de modo deliberado, se cumplían a descubierta. Es decir, los atentados como el de Severino y Giovanni, como el de Radovinsky o el de Kurt Wilkens, o intentos de asesinato que hubo presidentes argentinos, eran a plena luz del día. No había una gran estructura militar sosteniendo esa acción, eran elementales y en ese sentido eran testimoniales. De hecho, los anarquistas los recuperaban como mártires, ¿no? En el que daba testimonio con su propia vida. Bueno, Severino Giovanni no formaría parte de esa patrística o de ese grupo de mártires del anarquismo. Entonces sostiene Brocato, la mayor parte de las acciones terroristas de aquellos anarquistas concluía con su detención o con la muerte. Muchas veces lo hacían con una técnica conspirativa elemental y en otras porque de modo deliberado se cumplían a descubierta. La técnica era primitiva en rigor porque el atentado terrorista debía mostrar concluyentemente la grandeza moral de los que rubricaban de este modo una causa que creían justa. Eran los que en carne y espíritu echaban la bomba de la carroza de la figura odiada y morían en la explosión o quedaban totalmente indefensos para la huida. También señaló Brocato que el problema de la violencia golpeaba el campo de la izquierda porque ponía en el centro cuáles eran los principios que esos grupos estaban desarrollando. Para Brocato, la experiencia armada argentina de los 70 constataba que fue en ese punto donde la derrota fue más sensible, ya que la derrota moral, sostenía Brocato, y yo creo que los anarquistas lo tenían claro, es la única derrota que uno puede infringirse a sí mismo. Es la única forma de uno ir contra uno mismo. No se extraen las consecuencias del cálculo de probabilidades ni de la confrontación mentada contra un enemigo. Llegado el caso, un triunfo, bajo estos términos, es decir, el triunfo del Che Guevara de la Revolución Cubana, llegados a este caso, un triunfo podía devenir una derrota en términos morales, y es esa derrota, la de los principios, la que los anarquistas preveían en la generalización de la violencia. Por eso, ni aun en los momentos más álgidos, dejaron de cuestionarla e incluso, pese a sus ambigüedades, criticarla. Eso es todo. A minha comunicação chama-se Da Vida dos Arquivos Anarquistas Contemporâneos no Brasil. A retomada dos anarquismos no Brasil acontece nos anos 80 com a lenta extinção da ditadura civil-militar. A proximidade com a universidade foi quase imediata. As novas configurações da sociedade de controle impulsionaram uma atividade constante na internet
que facilitou e ampliou a produção de arquivos anarquistas. Uma nova produção da verdade anarquista começou a ser traçada desde então e, referida a esse acontecimento, procuro situar aqui uma análise libertária sobre os anarquismos na atualidade. O arquivo anarquista, tomado em sua vitalidade, orientando e, ao mesmo tempo, sendo revisado pelas práticas atuais, ele deve ser visto como um arquivo monumento, ou seja, aquele que é sempre acionado e revisitado a partir da luta social do momento na produção dos enunciados. Os arquivos anarquistas devem ser também compreendidos a partir da prática libertária universitária atual, que expressa a mudança de referência com base não mais na produção do trabalho manual e dos efeitos do industrialismo, mas na preponderância do trabalho intelectual, redimensionando a força de trabalho, muitas vezes em empreendedorismo. É nessa perspectiva que interessa, nesse texto, lidar com a produção e o manejo dos arquivos anarquistas. Os anarquistas, desde o início, foram internacionalistas e arquivaram documentações com registros de lutas, produções e suas práticas, vestígios de sua existência, com as diferentes marcas de todos os lugares, construindo seus espaços de arquivamento. Eles compuseram o que eu chamarei aqui de heterotopia de tempo. Estou chamando heterotopia de tempo todo aquele conjunto de práticas anarquistas que se fazem num determinado momento e que produzem uma transformação imediata. Portanto, eu estou deslocando o campo da utopia para o campo da heterotopia, das práticas anarquistas dentro da sua própria existência. Não estou desconsiderando a relação dos anarquistas com os movimentos de modo geral, mas quero destacar para essa comunicação a vocês a importância das práticas anarquistas no dia a dia, que elas é que constituem, na realidade, o mote para a mudança de uma sociedade ou do que quer que seja. Costumes, cultura, maneiras de relacionar, amar, trepar. Trepar é uma palavra em português que acho que vocês sabem em espanhol, um correlato, acho que é foder, né? Ok? Foiar. Ok. Sexo. É isso mesmo. Se não tiver isso, não existe vida. O resto é pura elucubração cerebral, masturbação ou a tentativa de arranjar encrenca com os outros ou briga por nada. Tá certo? Bem, o que eu estou querendo dizer com essa heterotopia de tempo? Eu quero chamar a atenção de vocês para acompanharem a minha reflexão. É a partir disso que nós vamos tentar compreender por que diversos arquivos mais recentes são de consultas restritas, mas vigiadas, controladas e que exigem, a partir de uma autoridade anarquista constituída, que qualquer um que terá acesso a ele precise ter uma certificação. Ou seja, precisa ter um reconhecimento da autoridade anarquista para chegar a determinado arquivo, que distingue anarquistas dos verdadeiros anarquistas. Ao mesmo tempo, essas interceptações de acesso livre aos arquivos eletrônicos e não eletrônicos facilitam outras práticas libertárias desvencilhadas de um certo aprisionamento aos princípios históricos do passado, considerados intocáveis,
e que acabam propiciando novas experimentações e realçando, para além da repercussão ideológica, novas configurações de resistências agenciadas pela prática do trabalho intelectual. Os vínculos anarquistas com universidades, ao menos no Brasil, mostraram que esse acontecimento encontrou uma grande repercussão. E os arquivos anarquistas, por conseguinte, eu recomendo que eles não sejam confundidos com o banco de dados tão em voga na atualidade, posto que a anarquia deve ser vista como uma heterotopia, portanto, esses arquivos em construção. No Brasil, a presença na universidade passou pela reversão no enfoque do movimento anarquista, que não mais foi abordado por meio de teses acadêmicas que relacionavam o anarquismo à história da classe operária ou à história da fundação do Partido Comunista no Brasil. Portanto, se tinha na universidade uma construção de um saber que era o seguinte: o anarquismo fazia parte do movimento pré-político, à la Hobsbawm. E, depois, isso desconhecer, deixando de lado as grandes greves de 1917, 1919, que mobilizaram o país inteiro e paralisaram o país inteiro e usaram de bastante práticas de violência, de saques, de uma maneira bastante direta e muito efetiva para o movimento. Não, isso é importante, não traço brasileiro, estou dizendo. Não é? Então, as teses acadêmicas, até esse momento, colocavam o anarquismo como pré-político. Depois, com o Partido Comunista, então, a classe operária chegou definitivamente ao paraíso e não precisava mais dos anarquistas. Não é? Tudo que vou pesquisar no Brasil nessa época é isso, com exceção de alguns trabalhos que passaram a ser produzidos, principalmente nos anos 90, na Unicamp e na PUC, não é? Que começaram a mostrar como é que os anarquistas viveram o período dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, quando diziam que o anarquismo tinha desaparecido. Não é? Então, houve uma mudança depois do fim da ditadura civil-militar no Brasil, com a entrada dos professores anarquistas, com a entrada de pesquisadores, de jovens como vocês, estavam muito afim de descobrir uma coisa nova na vida. E aí a grande sacada, a grande coisa que se descobriu foi: vamos reconstruir as práticas anarquistas que foram simplesmente soterradas. E começaram a surgir trabalhos extraordinários sobre como era a vida do militante anarquista, como era a vida das suas associações, como eram as suas vidas nos sindicatos, qual a importância do anarco-sindicalismo no Brasil, que é muito grande. E tudo isso se deveu a jovens professores, tanto na PUC São Paulo, como na Unicamp, como na Universidade de São Paulo, a destacar, obviamente, aqui, Margarete Rabo, historiadora da Unicamp, Silvio Galo, educador na Unicamp, Doris Ascioli e Lúcia Bruno na educação da USP, que inclusive recuperaram os arquivos da escola moderna anarquista, que estavam perdidos, da escola João Penteado, e que hoje está na universidade, não é? A ressaltar também o maior arquivo brasileiro, inclusive com permuta com o arquivo do Instituto de História Social, no ar da Holanda, o arquivo Edgar Loengot foi para a Universidade de Campinas devido a um acordo na época da reitoria dessa universidade com os herdeiros do Edgar Loengot. Esse arquivo é extraordinário sobre toda a imprensa anarquista e operária do Brasil até os anos 30. Não existe em nenhum lugar do mundo isso. Inclusive, foi todo, grande parte permutado com o Instituto de Amsterdã. Não é? Eu estou citando isso
porque esse arquivo ele é governado desde então por professores marxistas. Então o acesso é muito difícil, a recuperação de material é muito lenta, muito material foi perdido ou deteriorado, e o mesmo se passa também com vários outros arquivos que estão nas universidades estatais no Brasil, não é? Porque eles são governados por professores marxistas e há um governo, obviamente, isso faz parte da luta mesmo, enquanto a gente não tiver condições de conter isso, fica muito difícil, não é? Mas muita parte desse material é perdido, como também há vários arquivos no Brasil, como o Centro de Cultura Social de São Paulo, não é? Em que uma parte é disponibilizada e outra parte até hoje não é disponibilizada por um grupo que administrou uma parte desse arquivo durante a ditadura e que preservou essa parte durante a ditadura militar, civil-militar no Brasil. Não é? Então, vocês veem que não é muito fácil reconstruir a história do anarquismo no Brasil, não é? Porque os arquivos estão, quando existem, sob o governo dos outros. Quando é entre do governo dos próprios anarquistas, há uma distinção entre quem pode ter acesso e quem não pode ter acesso, não é? E, por último, o grande mundo, que é esse arquivo, esses arquivos da internet, que são de acesso a todos, não é? Mas que nós devemos ter um mínimo de atenção, não é? Tanto com relação ao portal da anarquia, a Infos, todos esses portais que existem, porque é o seguinte, gente, a internet parece ser uma maneira pela qual se estabelecem práticas horizontais. E não é verdade. Todos os provedores pertencem às Forças Armadas, ao Estado ou às empresas. Então, nós, anarquistas, temos que encontrar uma maneira de não apenas disponibilizarmos, como fazemos generosamente, todo esse material, mas também de criarmos uma outra forma de produzir uma prática dentro dessa internet que não seja governada por esses provedores. Porque nós, fala-se muito que Obama anda espionando a presidenta do Brasil, não é? Isso é para assustar a mocinha virgem. Porque todo dia, quando você liga isso aqui, você já está sendo monitorado. Nós não estamos mais na sociedade disciplinar da vigilância, como colocava o Michel Foucault. Nós somos um outro tipo de sociedade, agora que é do monitoramento, onde o tempo todo as condutas e as suas atitudes dentro desse equipamento são mapeadas e podem ser rastreadas a qualquer momento. Para isso é que serve a nossa reflexão na universidade. Para isso que serve nós nos esfalfarmos, essa é uma palavra bem brasileira, nós suarmos para fazermos estudos milimétricos a respeito disso, para entregar minimamente às pessoas quais são as possibilidades de resistir dentro dessa sociedade de controle que não está mais interessada na força física do trabalhador braçal e operário. Mas ela vive é da sua energia inteligente. E para absorver essa energia inteligente, ela precisa que você esteja conectado a isso que se chama o mundo computador informacional. Ou seja, você precisa produzir inteligência. Não se precisa mais hoje em dia, do seu corpo físico, precisa da sua cabeça, de como você é capaz de inovar, de como você é capaz de participar, de como você é capaz de estar dentro disso. E nós, anarquistas, precisamos estar muito atentos sobre
o que é isso para o efeito das nossas práticas? Não basta a retórica, movimentos, estou vinculado ao movimento X ou Y, não é? Ou não basta a retórica de um anarquismo de weekend. Esse anarquismo é do dia a dia, é a toda hora. É alguma coisa que exige de nós uma disposição para a liberdade. Aonde resistir não é uma palavra que nos conforta. Eu resisto. Porque como se age dentro desse equipamento, há um novo, um outro conceito extremamente importante, que é o da conduta resiliente, do sujeito que participa e que está sempre adaptado, que está sempre modificado, que sempre se ajusta, mesmo parecendo ser um desajustado ou um revolucionário. A universidade só começou a produzir todas essas coisas porque os anarquistas dos anos 80, no Brasil, do Centro de Cultura Social de São Paulo, do Centro de Cultura Ideal Pérez, do Rio de Janeiro, e alguns professores na Universidade de Santa Catarina, aproximaram, entraram, começaram a produzir cursos livres na universidade sobre anarquismo. Por exemplo, aproximaram a tal ponto que os estudantes do curso de Ciências Sociais da PUC de São Paulo, que tomaram o centro acadêmico e transformaram aquilo no primeiro centro acadêmico anarquista, eles participaram de uma reforma curricular paritária dentro da universidade e, com isso, se introduziu a matéria anarquismo dentro do currículo da universidade. E continua isso desde 1988, então já são 25 anos. Isso é uma prática anarquista extremamente efetiva. O anarquismo não é mais uma mera ideologia ou uma coisinha pré-política, como ele é negligentemente colocado, mas é uma forma de pensar, uma forma de viver. É uma forma histórica de realizar a liberdade. E isso é uma coisa extremamente importante. Eu não vou passar aqui, não tenho tempo, obviamente, e de repente, quando eu começo a falar, eu às vezes me empolgo, falo muito rápido, e as pessoas que têm dificuldade para compreender o português ficam em dificuldades maiores. Assim como a moçada brasileira que está aqui deve também ter suas dificuldades quando vocês falam rápido pra caramba. Mas pra nós é normal, a gente acompanha. Vocês podem ver, brasileiro adora isso. Pode pôr na velocidade que você quiser que a gente entra, não é? Porque é isso, povo, você está disponível, sabe? Você está disponível, precisa afinar o ouvido, ter prazer em ficar ouvindo uma outra língua. Mesmo às vezes a gente não entendendo porra nenhuma, mas o que o cara está falando, do jeito que ele está falando, ele está mexendo com você, de alguma maneira. E isso é o que vale. Para nós anarquistas, isso é o que vale. Por isso que os anarquistas inventaram o esperanto, não é? Em vez de querer que a gente fale português, inglês, francês, o espanhol, nós poderíamos voltar a experimentar falar esperando, não é? Tá certo? É uma coisa boa, né? Bem, olha aqui, eu queria dizer o seguinte: quem governa o anarquismo hoje em dia no meio universitário são os americanos, são os estadunidenses. É o senhor David Graeber, o senhor Andrei Grubachik e ainda por cima aquele homem que circula por todos os lugares e que tem uma facilidade para dizer que é anarquista e estar ao lado de todos os estadistas, chamado Noam Chomsky. Esse povo é o que governa hoje em dia o pensamento, principalmente de uma juventude militante que acusava esses professores dos anos 80 de acadêmicos
e que hoje, porque é assim que o capitalismo quer, ele manda você para a universidade, porque você vai ter que ser um trabalhador intelectual. E aí toda essa molecada foi para a universidade e hoje em dia está lá fazendo graduação, mestrado, doutorado, não é? Agora, só que dessa vez, jogaram para o escanteio todos os professores que inventaram essa novidade no Brasil, não é? Para se colonizarem lindamente com David Rather e Thomas Kellogg. Ok para você. É assim louco esse negócio, né, da colonização, não é? A colonização não é só em cima dos outros, existe sobre nós também, não é? E isso é uma coisa que tem uma repercussão muito difícil, porque nós acabamos sempre entrando numa discussão boçal, sem sentido, que é anarquismo coletivista ou anarquismo individualista. Está na hora de acabar com esse tipo de coisa. Não leva a lugar nenhum. Anarquismo social. Alguém já podia imaginar anarquismo sem ser social? Olha que coisa mais estúpida. Anarquismo social ou anarquismo como estilo de vida, como se fossem coisas excludentes. Não são. Não são. Não lance mão de conceitos para construir uma teoria dentro de um pensamento que nunca se propôs a ser teoria. Se nós temos qualquer texto do Proudhon, do Bakunin, do Malatesta, nós nunca vamos pensar em construir teoria. Começa a pensar em querer construir teoria quando lê o pouco do Kropotkin, que queria construir um anarquismo científico para rebater o materialismo histórico ou o socialismo científico de Marx e Engels, como um efeito próprio da Revolução de 1917. Então, todo o pensamento, não dá para querer construir uma teoria a partir do que eu tenho vontade. Porque o anarquismo sempre foi um conjunto analítico que é resultante da prática dentro de um determinado momento. Até quando se arvorou a construir uma teoria, foi dentro do conflito das lutas na própria Revolução Russa. Não é? Então, eu não tenho muita paciência para isso. Eu, particularmente, eu gosto de conversar com todo mundo, que é anarquista, obviamente. Ah, claro, você conversa com qualquer um, eu não converso. Não converso mesmo. Mas eu não tenho nenhum problema. E acho que nenhum de nós devia ter esses problemas do tipo, ah, ele é coletivista, ele é comunista, ele é individualista, ele é estilo de vida, ele é... Para que serve esse conjunto de marcas que um coloca no outro? Não são essas marcas colocadas que mostram a riqueza, a diversidade, a potência de liberdade do anarquismo. Mas é justamente quando eles entram em colisão, conversam, entram em alguma convergência possível, é que é possível inventar outras práticas de liberdade. Os anarquismos não estão com... Vocês sabem tão bem quanto eu, apesar dessa sala estar repleta, não é? Que os anarquismos não estão tão presentes assim na vida, na produção de uma invenção de vida nova. Não é? Mas todos esses que eu falei estão muito vivos e muito intensos. Então, a gente precisa criar uma situação propícia para que isso se transforme em relações de amizade. E deixemos um pouco de lado essa coisa de afinidade. Afinidade é coisa para o gueto, é coisa de burguês. As nossas são do fogo, as nossas são da amizade, as nossas são para incendiar. E eu quero terminar dizendo que eu tenho uma admiração muito grande pela conspiração das células de fogo, que é um grupo grego que desde 2008, vocês sabem tão bem, os anarquistas gregos sustentam uma coisa que nenhum outro grupo anarquista sustenta por meio dessas festinhas espetaculares chamadas protestos ou
Occupy Wall Street, Los Indignados e coisas semelhantes. Nós, no Brasil, passamos agora por uma situação inédita e convulsiva, não é? A partir da aplicação da técnica, da tática do Black Bloc, que os anarcopunks faziam há muitos anos isso, mas ninguém dava nem mídia para eles, porque era coisa de lumpen, anarcopunk. Agora, com o Black Bloc colonizado, midiático, não é? Isso veio ao primeiro plano. Só para vocês terem uma ideia, os saqueadores em São Paulo, que entraram dentro desse movimento, em 5 dias de movimento, eles não estavam mais saqueando e estavam e aderiram à prática do Black Bloc de quebrar bancos, de quebrar polícia e de preservar as pessoas que estavam lá dentro. Porque quem comete violência é a polícia. Porque a polícia é que tem que proteger a propriedade. Anarquista não comete violência. Ponto. E o que eu queria dizer em segundo lugar é que, além disso, as meninas, as mulheres, não é? É que trazem as grandes novidades, as Pussy Riots na Rússia. Não deixam aquela sociedade em paz, porque elas aparecem em qualquer lugar para criar uma coisa que é convulsiva e surpreendente. É isso. Muito obrigado.